no puedes ver ahí en la pantalla, entenderás por qué he tardado un minuto. ¿No lo ves todavía? Ah, pero ya no, no pasa nada. A mí me sabe mal. Como tardo un minuto, lo siento, ¿sabes? Como no te voy a dejar porque me dejan esperando un minuto, ¿sabes? No lo veo. A mí no ha pasado tiempo. Te amo. Eso que acabé de decir es muy especial para mí, que lo sepa, ¿vale? literalmente es un cariño, espérese, estoy tratando a las zorras como se merecen. El Daylight 2. El empezado. En un año no, por favor. Esto es lo que se siente un sábado por la noche trabajando en una discoteca. En teoría había que hacerlo en sigilo. Sí. La verdad es que cuando te pidió un poco de chocolate y de repente le diste una barra entera, dije... Eso es una barra. Recepción en Madrid centro. Sí, la verdad es que también. Bueno, pues supongo que ya no me tengo que preocupar de los enemigos. Bueno. Oh, hola. Tú te has perdido. Ahí. Más cosas porque no podía, ¿no? Y yo esto y esto. Alcohol. Hemos venido a emborracharnos. Lego también, sí, un poco Lego, sí, casi todo. Vale. Pero si tú fueses una puerta, ¿dónde estarías? ¡Ah, que no tenía que entrar por ahí! ¡Ah, vale! Ah, no, sí. ¿El qué? Sin dramas. Gracias. 400 siempre será mejor que... No es momento para fliparlo. Mía, por favor, cada vez este paso me comen a mí. Hey, yo también, y soy más pequeña. Así que no seas cobarde, Heidi. ¿Y si el médico nos ve? No lo hará. Además, también tendría que atraparnos. ¡Vamos! ¡No te eches atrás! La Mao. No seas gallina, Eddie. Y el puto Víctor, qué gracia me ha hecho, macho. Porque estaba haciendo mis cosas,
¿sabes? Y de, repente me llama a menos cuarto preguntando por qué. Pero es que eran las 12, de repente. Ni siquiera, menos cuarto. El móvil escondido encima de la mesa porque estoy copiando 6 tablas de latín, ¿sabes lo que te digo? Y supone que no podía copiarla en clase. Y de repente empieza a vibrar una barbaridad a mi mesa, ¿sabes lo que te digo? Claro, yo es que en cuanto. Que estoy en clase y te. Oh, perdón. ¿Te vienes esta tarde? Es que, claro, de repente. De repente, por toda la cara, ¿sabes? Me llama a mí preguntando por ti y digo. O sea, sí sé dónde está, pero me ofende que pienses que lo tengo que saber todo, ¿eh? Pero sí sé dónde está. Pero yo la he visto, joder. Porque de primera le digo, venga, va, y de repente digo, no, espera. A ver, si quieres hacer, si querías salir con esta gente. Ya. Me supo un poco feo también. Que no me dices de nada, no te voy a engañar. Es lo que quería, obviamente, si no me hubiese dicho algo. Entonces se sintió feo. A ver, pero porque vine cuando ya teníais todas vuestras bromas que a mí no me sientan bien. Bueno, pero si no, no le dijiste nada, ¿sabes? No, aparte de que hablar con él. Le pide perdón y le expliqué que. Que me habían pasado varias cosas antes. Yo, si justamente lo que yo quiero es un grupo nuevo. Lo necesito. Literalmente, porque yo no tengo grupo ya. Resistencia, inhibidor. Ah, vale. ¿Cómo que a ti casi te roban hoy? ¿Qué pasa? Conseguí el inhibidor. Genial. Vuelve al ascensor. Te espero. Es que te estoy hablando, miro para. O sea, te estaba mirando a ti y de repente miro un momento el chat, ¿sabes? Y de repente. Bueno, sí, a mí casi me roban. Tremenda pata de mesa. Juego de se la voy a partir en la cara el primer zombie que vea. Pero sí. Más alcohol. Yo tengo anécdota con eso. Hay anécdota. Vale. Buah, jabones. Larguémonos, Aiden.
Has tardado bastante. ¿Cómo estás? Infectado, pero preparado. Buena. Lamento esto. ¿El qué? Esto. De parte de todas las putas, bandidos e idiotas, te nombro ciudadano de Villedor. ¡Mierda! ¡Estás a punto de cambiar! ¡A la luz! ¡Rápido! Poco. ¿Qué harías si no te cogiera de la mano, peregrino? Nunca quise meterme a peregrino. Más bien, acabé siéndolo. Recorrí el país por una razón muy distinta. Estoy buscando a mi hermana. ¿Y luego qué? ¿Luego? ¿Qué harás cuando encuentres a tu hermana? Encontraré algún lugar tranquilo donde podamos vivir en paz. Tendré que asentarme ahora que estoy infectado. ¿A dónde irás? Cualquier sitio es mejor que esta ciudad. Bueno, tienes el listón muy bajo. Encontraré un lugar donde la gente no tema a los peregrinos, donde no me teman a mí. Sería bonito no tener que estar en marcha y escondido. Siempre he querido pescar. Los peces están bien. Bueno, yo tengo un plan muy claro. Tienes pinta de tener planes muy claros. Me gustaría vivir junto al mar. Las cosas son más fáciles allí. Siempre he querido aprender a hacer surf. ¿Es que has encontrado por ahí un montón de postales antiguas o algo así? No te ríes de mis sueños, tío. Una cosa tengo clara. Tengo que irme de esta ciudad. Me está matando. Me está comiendo por dentro. ¿Me ayudarás? El mar está muy lejos de aquí. Ambos estamos infectados y la gente no quiere vecinos que sean peregrinos. Que le den a la gente. Te ayudaré con ellos. ¿Y tú me ayudas a sobrevivir? Conoces las rutas. Sabes sobrevivir al aire libre. ¿Qué te parece? Nos cuidaremos las espaldas respectivamente. ¿Cómo lo ves? Vale. Hagámoslo. Genial. Trato hecho. No lo lamentarás, Aiden. Te lo prometo. En cuanto a tu meta, la situación es la siguiente. Tras matar al comandante de los Pazis, bloquearon la ruta al centro. Intentan evitar que el asesino escape. Para llegar al ojo de pez, hay que ser listos. Pero sé cuándo hacen el cambio de guardia. Esa será nuestra oportunidad. Conseguiré las cosas que necesitamos. Calcularé nuestras opciones. Mientras, date una vuelta por ahí. Vive la vida un poco. Vamos. Déjame que te enseñe algo. Ok. Lo que no me queda claro, entonces, ¿la única forma de infectarse realmente es estar en la oscuridad o cómo? Porque estaba a punto de convertirme, he salido y de repente todo chachi. ¿Sabes lo que te quiero decir? Todo igual. Pasó. Ten, necesitarás esto. ¿Ya? Echa un vistazo por la ciudad. Hay la tira de cosas que ver en Old Villedor. El patógeno le da miedo el sol. Ve el sol y hace... Pero para convertirse necesitas full oscuridad. Confirmado, Daylight 2 es... Soy leyenda. ¿Te has visto la peli?
no se ha visto la peli. Hazla verla. ¿Ves la iglesia? Es por donde nos persiguieron los aulladores. Es el centro del distrito. Hay tablones de anuncios con desaparecidos por toda la ciudad. Hay uno cerca de una iglesia. Es posible que logres descubrir algo acerca de tu hermana allí. Y si no, pásatelo bien igualmente. El mundo ha llegado a su fin, ¿no? ¿Cómo pueden empeorar las cosas? Contactaré contigo cuando lo tenga todo listo. Desbloqueado un nivel de aumento. Has desbloqueado el nivel de aumento del mundo abierto en el mapa. Aquí podrás ver todas las actividades del mundo abierto que descubras gracias a los binoculares o mientras exploras. Ok. ¿Tengo que usar sí o sí los prismáticos para desbloquear zonas o...? ¿Entonces? Vale, o sea que realmente a la hora de la verdad no... No tiene mucho misterio, ¿no? Vale. Me llamo Anton Novak y seré una puta leyenda. Lo siento. No he podido evitarlo. Estoy grabando esto para ti, viejo. ¿Quieres saber un secreto? Cuando lo sepas, seguro que te avergüenzas de ti mismo.